Vale. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Ya nos queda un poquito para quedar los dos ganadores. Atentos todos vosotros también, porque vamos a dar el premio de que habéis elegido vosotros y vamos a sortear la ajena. Charo, échame una manita, anda. Échame una manita. Pues vamos a empezar por ahí. Coges los papelitos, ¿vale? Sí, todos, y me lo vas enseñando y así me lo apuntando los nombres. Vamos a empezar por el premio que habéis dado vosotros, ¿vale? Al concursante que más os haya gustado. Vamos allá. Alfredo. Bernal. María Esther Conejero. Ricardo Marco. Ricardo Marco. Ricardo Marco. Ricardo Marco. Daniela. 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 José Miguel Nicó. 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 José Luis Soler. José Luis Soler. Alfredo. José Miguel Nicó. José Miguel Nicó. José Miguel Nicó. Alfredo y Alfredo. Tenemos el recuento. Vale, pues ya tenemos premio. El regalito se lo ha llevado José Miguel Nicó. Claro que sí. Arriba. Charo, Charo, sube. Hagamos a la fotito. Seguro que te vas a sentar bien, como tú has dicho. Y además bonito es, porque son muy bonitos, la verdad que sí. Gracias. Vale, ya vamos al sorteo de esa cena. Sube conmigo. Ven aquí, vas a sortearlo tú. Claro que sí, un aplauso, por favor. Voy a ser raptado y no ser jurado. Vamos a sacar la cena. Vamos a dar el sorteo de la cena para dos. Tú. 1232. Bueno. No, espera, eso lo das a mí. Eso para ti. Vaya tela, esto es, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Tongo. Tongo. No, broma. Sube aquí mientras que viene José Miguel Nicó. Quiero darte el micro y si quieres decir algunas palabras, por favor. Quiero que digas si quieres decir algunas palabras como habéis quedado tarde. Una palabra yo. No sé, habla por el micro. Chiques, volvemos a callar. Bueno, es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en este evento. Tuve la ocasión de, después de muchos años, de juntarme con la jefa, reencontrarnos, y me invitó para que viniera hoy. Yo digo fuera, pero he venido. Y el día 30 también estaré. Yo siento a aquellos que hoy no han ganado, que no me echen la culpa, porque yo la tiene el actor. Mía. Sí que es cierto que el día de la final el jurado sé que va a ser más duro, por lo menos yo, que tengo fama de ser duro. Lo sé. Muchas gracias por invitarme, porque tenéis una clientela maravillosa. Gracias. Gracias a ti, gran artista. Un placer tenerte por aquí otra vez. Y ahora sí. Sí, arriba a todos los concursantes al escenario, por favor. José Manuel Cimarro, Alfredo Martínez, José Luis Soler, Jesús González, Ricardo Marco, Vicente Romero, Juan Bernal, por favor, arriba. Y un fuerte aplauso para todos ellos, por favor, que han hecho otra tarde inolvidable aquí en Karaoke Maipú.
estos valientes, tampoco habría este tipo de concursos, la verdad. El jurado tiene su papel, pero ellos son los que realmente hacen que todo esto sea posible. Ahí tenemos la foto. Increíbles todos, como siempre, una semana más, caras nuevas, para mí encantado de veros a las caras nuevas, me encanta verlas por aquí. Yo sé que me repito mucho todas las semanas, siempre digo lo mismo, pero a mí hacéis que teletransportarme a otros tiempos de mi vida cuando era pequeñito y me iba con mi abuela a ver las orquestas, los espectáculos y escuchaba a Manolo Escobar, escuchaba a Antonio Flores, escuchaba un montón de canciones. Me encanta veros a todos vosotros defendiendo siempre vuestros estilos, al que le ha gustado el rock and roll, defendiendo el rock and roll, al que le ha gustado el bolero, a la copla, ¿sabes? O sea, es algo que a mí, por lo menos a mí y a muchos de los que estamos aquí seguramente, nos hará teletransportarnos a otros momentos y recordar momentos pues de muchos años atrás. Pero solo podéis pasar dos, ¿sabes? Yo, mira, lo que llevo, porque yo decidí que pasaréis todos y no he podido, pero mirad mis consecuencias, el brazo. Pero esta tarde solo vais a pasar dos, esto ya lo sabéis. Yo, me encanta que me lo hagáis tan fácil, porque para mí no es nada fácil este momento. Pero vamos allá. Los miembros del jurado han decidido que los dos concursantes más votados para pasar el día 30 de julio, esa final, sean Juan Bernal y José Miguel Nicó. Fuerte aplauso para ellos. A ver, espérame por aquí. Ahora me voy a quedar con ellos. Gracias a todos vosotros. Gracias por hacerme lo que os he dicho. Recordar muchos momentos. Por favor, los ganadores se quedan aquí conmigo. Os espero ver el domingo que viene a todos. Aún tenemos unas semanas más para poder pasar a esa final. Enhorabuena, sois dos pedazos de candidatos para llegar a esa final. No, poneros. Ahora nos haremos las fotos con el jurado. Ahora seremos fotos, jurado, con los miembros, con los dos ganadores. Voy por ahí. No te vayas. Ah, vale, perdón. Nada, con todos vosotros, ahora seréis. Uy, madre mía, cómo está el día hoy. Gracias a todos, os veo el domingo que viene, os espero aquí a partir de las 7 en Karaoke My Way. Gracias. Ahora, miembros del jurado. Yeah.
Niña. Vale. Cariño.